Hola, gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Estos programas que hacemos junto con la gente de Damonte Ufitters, Lupa Argentina, con Federico Prato, con sus marcas, con Sage, con, eh, con Rio Products y eh, Orbis, que también bueno, es una de las marcas que representa a Darío Damonte, eh, Damonte Outfitters de San Martín. Como siempre les decimos, este es un espacio donde tratamos de volcar algún tipo de información que pueda servirles a ustedes para. Eh, Aumentar la cantidad de herramientas que tengan en el momento de ir a pescar para conocer alguna técnica, algún material nuevo que acaba de ingresar o alguna cosita. Eh, hemos recibido un par de, de consultas. Hoy en los minos, con el tema de los minos, lo vamos a, a hablar un poquitito y los agregué un poco también eh, al contenido como para que se cierre un poquitito la idea. El programa de hoy es sobre minos. ¿sí? Minos es la palabra en inglés que. Es, eh, que, que, que que determina, por decirlo de alguna manera, a todas las imitaciones, todos los streamers o imitaciones de peces juveniles. Los peces juveniles o peces pequeños, ¿eh? porque hay especies que la trucha en particular come y que no necesariamente son juveniles. A veces son peces adultos, pero son de pequeño tamaño. Eh, y después acá una pequeña aclaración que la vamos a hacer ahora. Eh, los, los pescadores nos acostumbramos muchísimo, muchísimo. A hablar siempre y decir alevino, el alevino, el alevino, alevino. Y bueno, los biólogos nos pegan en la boca y nos dicen: no, el alevino es cuando tiene todavía el saco vitelino sin absorber. Una vez que se reabsorbió, se absorbió el saco vitelino y el pez puede nadar, eh, ya es un juvenil. Así que cuando, cuando digamos yo pesco con imitaciones de alevino, tengamos en cuenta eso y empecemos a usar el término un poco más correcto. Son juveniles. Bien, o peces pequeños, o sea. Una mosca que también se le denomina minnow puede estar imitando una mojarra o puede estar imitando algún, algún pez que es de pequeño tamaño, pero que eh, entra para nosotros englobado dentro de la misma canasta en donde entrarían los minnow, porque las moscas que utilizamos son casi las mismas. Acá lo que preparé son un par de, eh, de, de detalles, un poquitito ordenado, para ir hablando un poquito sobre determinadas. Eh, determinados conceptos que nos conviene tener en cuenta. Lo vamos a ir desarrollando a poquitito, ahí lea cualquier cosa, si hay una pregunta o algo me va diciendo. ¿Hay algo? Ahí está haciendo foco, lea sobre, sobre la pantalla. Perfecto. Acá lo que tenemos es un resumen muy chiquitito, pero es para fijar algunos conceptos muy importantes. Cuando pesquemos con este tipo de moscas y ojo que esto se puede aplicar a todo tipo de moscas, pero eh, en el caso de los minnow toma mucha importancia. Primero hay que tener en cuenta las condiciones de luz. Acá tengo un ejemplo. Nosotros durante el día partimos con el sol, sí, con la, la luz en un ángulo muy cerrado. El sol va cambiando de posición hasta llegar a la luz que entra en forma perpendicular al agua. Y después vuelve a caer sobre el horizonte y volvemos a tener las mismas condiciones que teníamos al amanecer. Traduciendo esto, no es lo mismo pescar al amanecer, al atardecer, que pescar al mediodía. ¿Por qué? La incidencia y la cantidad de luz adentro del agua cambian. Cuando la luz tiene un ángulo ¿sí? muy inclinado, gran parte de esa luz rebota, no entra abajo del agua. Por lo tanto, muchas veces en esas condiciones llegamos a tener un 30% de luz de lo que tenemos en el entorno, eh, en el aire, abajo del agua. Todos, creo que si hemos estado bañándonos a la tardecita eh, y, y a veces nos hemos sorprendido al poner, meternos abajo del agua que notamos un cambio brusco de luz, de luz ¿sí? como una caída de luz brusca, como si, eh, a, a, como si fuese más tarde. Y en realidad hay menos luz, esa es la sensación. Al atardecer pasa lo mismo. Y al mediodía los rayos perpendiculares no tienen rebote y entra la cantidad de luz. O sea que al mediodía vamos a tener la misma cantidad de luz que tenemos afuera, la vamos a tener adentro del agua. Por lo tanto, tratándose de la trucha, que es un cazador que, donde la vista ¿sí? tiene una importancia enorme, empezamos a tener eh, más cosas en desventaja nosotros y ella empieza a tener más cosas en ventaja porque justamente... Tiene las condiciones ideales para, o, o cerca de lo ideal, para su principal sentido, ¿sí? que es la vista. Ahora bien, para resumir un poquitito acá, ¿está bien? ¿Qué significa? Que en el abajo del agua amanece, amanece más tarde, ¿sí? anochece antes, o sea, el crepúsculo tiene, eh, es mucho antes abajo del agua. Y al mediodía tenemos una cantidad de luz terrible. Por eso, históricamente los pescadores, y todos van a coincidir, que las mejores horas de pesca son el amanecer y el atardecer. Eso muchas veces no, se, no tiene nada que ver con los ciclos solamente de alimentación de la trucha. Tiene más que ver a veces con que el entorno propone menos cantidad de luz, entre otras cosas, y hace que el margen de error de los peces sea mayor. Bien. Otra, impo, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la condición del agua. Por ejemplo, cuando el lago, en el caso que sea un lago, cuanto más quieta está la superficie del agua, que es la película de la tensión superficial, hay menos reflejos, hay menos rebotes. Entonces, ahí tenemos condiciones en donde la luz, generalmente, que entra, ¿sí? tiene determinada capacidad de penetración. Cuando tenemos. Lugares donde el agua se mueve, la superficie del agua y la, la, la película superficial está un poco movediza, distorsionada, oblicua, eh, todo lo que se les ocurra. El mejor ejemplo es en, en el caso de un lago o laguna, cuando hay viento que se ondula, empiezan a ver algo que se llama dispersión. La luz entra, pero es rápidamente dispersa. Por lo tanto, la intensidad muchas veces también se ve disminuida. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque eso es más complejo, no son solamente los dos escenarios, pero vamos a los más comunes. ¿Qué significa? Y significa que yo puedo estar al mediodía, pero si hay viento, ojo, porque la cantidad de luz abajo del agua puede estar algo difusa. En cambio, si el agua está tranquilo y tengo mediodía con mucho sol, abajo del agua voy a tener prácticamente la visibilidad que tengo arriba. Por eso también empezamos a, atar, a, a, a unir cosas y decimos, ah, claro. Con razón, están, son tan duras las truchas cuando pescamos en días lindos, en el lago, eh, con mucha luz, que son días hermosos, sí, pero de pesca, gracias. Y muchas veces, con condiciones de clima feo, con viento, con días nublados, al amanecer, al atardecer, son los momentos de mayor pique. En realidad no son los momentos de mayor pique, son los momentos en donde podemos engañar a la trucha con mayor facilidad. Entonces... Ténganlo siempre en cuenta, amanecer y atardecer, baja cantidad de luz abajo del agua, el 30% es para que se den un parámetro, eso está medido en algunos lugares, pero no es siempre exactamente así, y el mediodía que propone siempre la misma cantidad de luz dentro del agua que abajo. Después está el tema de qué pasa con nuestra mosca o con el alimento o con la capacidad de percepción que tiene la trucha. Y acá yo siempre quiero aclarar algo, porque eso es muy importante que no nos confundamos a veces causas con efectos. Ustedes ven bien, perfecto. Si yo los meto en una habitación con luz y todo, si yo veo bárbaro, perfecto. Yo les apago la luz o le bajo la luz, ustedes van a decir, ¿ven bien o ven mal? Y la mayoría va a decir, no, veo mal, veo menos. No, ustedes ven igual. Lo que no pueden, ¿sí? porque el entorno no lo permite, es ver en su capacidad. ¿Está? Entonces... Con la trucha pasa exactamente lo mismo. Hay condiciones en donde la trucha no es que ve menos, no. El entorno le permite, no le permite ver del todo, del todo bien. La capacidad está intacta, lo que cambia es el entorno. Eso tenganlo muy en cuenta porque a veces tiende a ser un poquitito, eh, a generar un poquito de confusión. Cuando nosotros tenemos momentos de poca luz, siempre que hablamos poca luz es poca luz abajo del agua. Los contrastes son fundamentales. ¿Por qué? Porque no haber tanta luz, el detalle, el color, hay un montón de cosas que empiezan a perder importancia. ¿Bien? Entonces, nos tenemos que enfocar en el contraste. Nuestra mosca tiene que estar más enfocada en lo que vendría a ser tamaño, la silueta que tiene que ver con la forma y algo importante que lo vamos a hablar ahora también, que es el brillo. ¿Bien? La cantidad de brillo, el brillo puede funcionar en algunos momentos como un estímulo a larga distancia. Entonces, si hay mucha luz, si el agua es muy cristalina, estamos al mediodía y por ahí un exceso de brillo puede llegar a ser contraproducente. Pero en momentos de poca luz, a veces ese exceso de brillo hace que nuestra mosca sea detectable a mayor distancia y estamos gatillando un estímulo que puede llegar a ser productivo. Y el movimiento. El movimiento es... La pimienta y la sal tienen que estar siempre, ¿estamos? El movimiento es un estímulo que tiene que estar siempre. Cuando hay mucha luz, ahí las cosas se ponen un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque ya no es solo el contraste que tenemos acá, sino que entra en juego el detalle, ¿bien? Entra en juego el tamaño, por supuesto, y también entra en, en, en juego lo que vendría a ser silueta y forma. Y aparte del brillo, entra en juego el color. Al haber más cantidad de luz, los detalles son más, más fáciles de percibir, los distintos colores y, tan, eh, y tonos también, entonces hay que ser mucho más exacto. Incluso las translucide la translucidez que puede tener un pececito, la transparencia, cómo reacciona la luz, todo eso es muy importante. Por eso, cuanto más cantidad de luz hay y el entorno es más, distorsiona menos, es donde las truchas se equivocan menos y es donde nosotros sacamos la deducción y decimos, "Che, la verdad están duras, hoy están difíciles." No, hoy el entorno les permite analizar su alimento, sus estímulos o los estímulos de forma más precisa. Entonces, mientras que en algunas circunstancias esto es lo que necesitamos, en otras circunstancias va a ser esto lo que necesitamos. Por eso, el hecho de que a veces vemos imitaciones realistas, que el ojito que no, que el ojito sí, el ojito no, que para qué le haces la, 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 la línea lateral, que para qué te preocupas tanto. No, en algunas circunstancias eso puede llegar a ser crítico y en otras no. En otras no. Bien, entonces, como siempre digo, no es que una está mal, la otra está bien, una es mejor, otra es peor. No, siempre tengan en cuenta el contexto en el que vamos a pescar. Para ir terminando, acá tenemos dos ejemplos. Nosotros podemos tener la misma circunstancia de pesca, la, el, el mismo momento, con la misma cantidad de luz, todo igual. Pero también depende mucho el ángulo en el que la trucha vea nuestra mosca o el pececito que se quiere comer. Si la trucha lo ve en una situación de contraste, bien, aparte de otras características, pero una muy importante, va a pasar a ser la silueta. No tanto el color ni el detalle, porque el ángulo en el que el pez está mirando no le va a permitir ver eso, por lo menos... Hasta que esté muy cerca. Ahí las cosas se pueden complicar. Mientras que en otros lugares la trucha tiene otro ángulo de percepción con respecto al alimento, la luz actúa de forma diferente. Y en estas condiciones ¿sí? podemos llegar a necesitar un nivel de imitación mucho, mucho más preciso y mucho más exacto. Ténganlo muy en cuenta porque a veces en el tema de los Minnows eh, y en los streamers se suele subestimar mucho. Y yo siempre digo lo mismo, fíjense cómo no se aplican los mismos criterios. El pescador que está acostumbrado a pescar con mosca seca o con ninfa afina al extremo la imitación, el tamaño, sabe que una trucha puede, discern... puede discriminar entre una mosca que mide 2 milímetros más y 2 milímetros menos. Lo sabe perfectamente porque le ha pasado de que la mosca se lo rechace, lo ha visto. En el caso de los streamers, nos da todo lo mismo, revoleamos un montón de plumas con un anzuelo y ya ta... con eso alcanza. Y no siempre es así. De hecho, muchas veces no es así. Piensen que si una trucha puede discriminar perfectamente bien entre un insecto que viene flotando en la superficie, que mide 8 milímetros, contra una mosca que mide 10, imagínense la capacidad de discriminación que puede llegar a tener en un organismo que mide 8, 9 o 10 centímetros. Si es capaz de percibir un insecto de pocos milímetros, también es capaz de percibir determinados detalles en, la, en, en, en el juvenil que tienen que ver con el realismo que nosotros podamos llegar a lograr. Todo eso dentro de algo que se llama movimiento. ¿sí? La sensación de vida tiene siempre que estar. Bien. Entonces, tengamos muy en cuenta ese tipo de cosas porque son fundamentales. Como también lo son en el, el efecto de translucidez y ese tipo de cosas que, como pasa con las alas de muchas imitaciones de insectos, que. Si el ala es opaca o es translúcida, genera una diferencia en silueta. Imagínense un juvenil que es translúcido con un juvenil que es prácticamente opaco y que no deja pasar la luz. Es completamente perceptible. ¿Qué les quiero decir? Cuando pesquen con Streamer y, sobre todo con minnow, no subestimen. Traten de pensar en que la trucha que están pescando es una trucha bastante selectiva. Y traten de utilizar los mismos criterios que utilizan para pescar con moscas secas o con ninfas en situaciones complejas. A veces no hace falta, como tampoco hace falta a veces con ninfas y como tampoco hace falta a veces con moscas secas. Pero muchas veces sí hace falta. Y a veces pescamos igual alguna, porque la trucha responde a estímulos que tiene que analizar, vamos a llamarle curiosidad, está mal dicho curiosidad, pero vamos a llamar curiosidad. Pero tengan en cuenta que a veces encontramos la respuesta de un animal. Pero no porque va, agarró y dijo, eso es comida y me lo voy a ir a comer y ese es un juvenil que me voy a ir a comer, un pececito. No, es algo nuevo que aparece y que tiene que saber qué es. Como no tiene brazos y no tiene manos y no tiene dedos, tiene que ir y probar. Y para probar tiene que usar la boca. Bien, por eso también cuando estamos un poquitito más entrenados, hasta podemos llegar a darnos cuenta si el pique fue un pique realmente de ataque por una cuestión de alimentación o fue un pique de bilucho. De que fue más, tuvo más que ver con una prueba que con un ataque eh, realmente concreto. Bien, entonces tengan en cuenta las condiciones del entorno, tipo de agua, velocidad y distorsión. ¿Qué cantidad de distorsión puede generar el, el, el entorno y qué detalle de percepción le permite a la trucha? La velocidad de agua tiene que ver con la, básicamente con el tiempo que tenga. No es lo mismo que la trucha tenga mucho tiempo para analizar el, la, el, la mosca que lo tenga que decidir en forma muy rápida. Bien, el margen de error aumenta cuando se tiene que apurar. Cantidad de luz. Acá tiene que ver la hora y el lugar, porque puede ser por la hora, como estamos hablando, en un lago abierto pero también puede cambiar en base a la estructura del río porque tenemos una barranca porque la sombra sobre el pozón cayó mucho antes porque tenemos un acantilado porque estamos pescando en un lugar donde hay mucha vegetación en las orillas árboles y eh, la sombra gana el río mucho antes de lo que nosotros eh, de lo que pasa por ahí eh, más, más lejos de las orillas todo ese tipo de cosas son muy importantes porque cambian las condiciones de luz y después la disponibilidad de alimento en este caso los peces y acá entramos en que durante gran parte de la temporada los juveniles, los peces, que aparte permanecen mucho tiempo, todo el año y años en el río, son un alimento que propone una diversidad en ciertos aspectos, porque se van superponiendo eh, generaciones, porque van habiendo distintas coloraciones, distintas especies, o sea que muchas veces no necesitamos la imitación exacta y precisa de... Este pececito con este tamaño, porque si no, no me lo toma. No es una eclosión de femerópteros. Pero, ¿qué pasa? Hay situaciones en donde podemos encontrarnos con mucha cantidad de individuos con características idénticas. El mejor ejemplo para entenderlo son las, los, las principios, los principios de temporada, las aperturas de temporada en los lugares donde hay desoves. Los post desoves, cuando los alevinos, ¿sí? Absorben el saco vitelino, están en condiciones de nadar y empiezan a moverse por el río. Generalmente lo hacen en grupos, ¿sí? en cardúmenes, de mucha cantidad de individuos, todos idénticos. Entonces, la trucha en ese momento, en esas circunstancias, puede llegar a tornarse selectiva hacia un determinado tamaño y hacia una determinada silueta y hacia un determinado color. Presten atención porque. Muchas veces el pescador de streamer dice, no, yo pesco imitaciones de alevino y revolea cualquier mosca que para él imita un, un alevino. Un, un alevino, perdón, un juvenil. ¿Está? Cuando no presta atención a esas cosas. Bueno, denle bolilla, porque a veces las diferencias de pesca son realmente muy notables, y se van a sorprender con el pequeño tamaño de las moscas, las truchas que pueden llegar a capturar. En, en lugares que nosotros decimos, no, no puede ser que me esté agarrando esa mosquita o que esté. Tan selectiva con esa posquita, sí puede ser. Si ustedes agarran un puyen juvenil, bien chiquitito, y lo ponen en la mano, no van a poder creer ni lo transparente que es, ni lo finito que es, y en lo imperceptible que a veces incluso resulta en el agua. ¿eh? O las truchitas recién eclosionadas. Bueno, cuando vemos eso y lo comparamos con nuestros streamers que imitan juveniles, supuestamente, ahí nos empezamos a dar cuenta que es una locura lo que estamos haciendo, ¿eh? que no tiene mucha lógica es como si viésemos una imitación de una eclosión de femerópteros eh, y en lugar de poner la mosca del tamaño correcto agarramos una mosca de este tamaño con la forma parecida y se la empezamos a tirar porque eh, nos parece que, que el tamaño no importaría bueno imagínense sería lo mismo está entonces préstenle mucha mucha atención sobre todo en apertura de temporada eso es muy importante y tengan siempre anímense a tener Imitaciones muy, muy finitas, muy flaquitas. Nosotros vamos a hacer ahora un par, pero incluso hasta más flaquitas todavía, más finitas. Por supuesto que en muchos lugares las nuevas generaciones de juveniles se superponen con las del año anterior y con las del anterior y con las del anterior. Entonces, a medida que el río se acomoda, el agua baja, empiezan a reacomodarse las cosas en el río, empiecen a aparecer ¿eh? juveniles. De distintos tamaños y de, distinta, eh, y, de, y, y de distintas coloraciones. Pero estamos hablando de que ya se acomodó un poquito. Cuando tenemos la, la, el post de sober reciente, es muy notable la cantidad de juveniles bien chiquititos y que están agrupados. Y otra cosa muy importante en apertura es que aprovechen las orillas, pesquen las orillas. Esos pequeños juveniles que, imagínense, acaban de eclosionar, son muy Vulnerables a la corriente, a un montón de cosas, de hecho son la comida de muchos organismos. Tengan en cuenta que muchas veces buscan los reparos, aguas tranquilas, aguas calmas, sombra, todo lo que resulte reparo y poco gasto de energía. Y cuando los ríos vienen alto, sobre todo en apertura de temporada, tengan en cuenta que esos lugares están pegados a la orilla, bien pegados a la orilla, cerca de la vegetación de la orilla, eh, en lugares donde muchas veces el agua re rebalsó. Bueno, todo ese tipo de lugares nos pueden llegar a sorprender con lo productivos que son. Ahora vamos a la plaquita, nos vamos a acomodar en la morsa y vamos a atar, ¿sí? Tres mosquitas simples y que son imitaciones que no les pueden faltar. Y acá vamos a aclarar algo. Las tres mosquitas de hoy son rápidas, simples y pescadoras. ¿Está? Varias veces me han planteado el hecho de decir, che, bueno, pero a veces los minos, la, la silueta y que la plumita, bueno, hoy lo que vamos a tratar de hacer son tres moscas con un atado muy accesible, donde no hay que hacer ningún crack para poder hacerlas y lograr resultados realmente buenos. ¿Hay una pregunta? Una pregunta primero por el, eh, por el olfato. Bien. ¿Y si la, temperatura del agua? ¿La temperatura del agua influye siempre? Siempre, pero la temperatura del agua, incluso la temperatura del agua influye, para ustedes se, imaginen, se imaginan, en el, en, en, en el espectro de filtro que tenga la luz dentro del agua. Pero la temperatura sí tiene mucho que ver con el metabolismo de los organismos. Entonces, la temperatura tiene que ver con la cantidad de oxígeno disuelto que tenga el ambiente. Todo eso va marcando ciclos de mayor actividad o menor actividad. Bien, si hay menor actividad, hay menor actividad en general. Si hay mayor actividad, hay mayor actividad en general. En general me refiero a todos los organismos, ¿bien? Al ecosistema. Eso por un lado. Después hay situaciones más complejas. Lugares que, por ejemplo, tienen mucha vegetación acuática, donde pasan determinadas cosas, lugares donde no hay vegetación acuática, donde pasan otras cosas, bueno, lugares de muy expuestos al viento y lugares donde no están expuestos al viento. Bueno, hay un montón de cosas. Pero sí, la temperatura es muy importante, pero. En general, no para un organismo en particular. La otra pregunta era el olfato. El olfato, a ver, eh, las feromonas, el, cuanto más denso es el, es el entorno, es el medio, más se concentran y menos se expanden. Por lo tanto, un animal que evoluciona dentro de un medio más denso tiende a desarrollar determinados, eh, determinados analizadores y a no desarrollar otros. La trucha evolucionó en un medio más denso que es el agua y aparte con muchísima cantidad de luz, porque evolucionó en aguas cristalinas por lo general. No es lo mismo que un siluro, que, si eh, que si bien el siluro eh, evoluciona dentro de un medio más denso que es el agua, bien, lo hace también en un medio donde prácticamente no hay mucha luz abajo del agua porque hay, una gran, eh, hay un alto nivel de turbidez. Entonces, la vista pasa a un segundo plano para un siluro. Y son peces que desarrollaron mucho los eh, 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 analizadores de gusto, de, ol, de, de olores y de tacto. La trucha, si bien tiene sus herramientas, no es su principal sentido. Imagínense, o sea, si me preguntan a mí, el olfato puede ser importante eh, en, en otros momentos, ¿está bien? En épocas reproductivas, pero para alimentarse... No. Si el olfato fuese tan importante, primero no tomaría señuelos artificiales. Si el olfato sería tan importante, ¿cómo haría para olfatear un insecto que viene flotando por la superficie del agua? ¿Se entiende? No es el principal eh, sentido. De hecho, si la tuya depende del olfato y de las feromonas que desprende su alimento, estaría bastante complicada. Es mucho más eficiente en el entorno que vive la vista. ¿Bien? Después, por supuesto, su línea lateral en todos los peces es algo muy importante. Pero a veces a mí me dicen, che, pero el olfato, discúlpenme, pero ¿usted a qué le hace pensar que una pluma de gallo, una pluma de marabú o un pedazo de chenil tiene el mismo olor que un juvenil de pejerrey, que una larva de plecóptera o que un adulto de odonata? No. Estamos. Si la trucha fuese 100% olfato, estaríamos pescándola con carnada. ¿Se entiende? Como no es 100% olfato, gracias a Dios, podemos pescarla con una gran diversidad de artificiales. Su principal sentido es la vista. ¿Bien? Por eso, el principal condicionamiento que tiene en el entorno y que nosotros tenemos que estar muy atentos es la luz. ¿Bien? ¿Hay otra pregunta? Guillermo Tonini con solo para la otros peces Guille, Guille Tonini, ¿cómo andás, Guillermo? ¿Cómo anda eso? Eh, un gran abrazo. Guille tiene un canal también de pesca muy interesante y hace un muy buen laburo con, con chicos en Buenos Aires. Eh, en realidad es para todo. Sirve absolutamente para cualquier pez depredador que se alimente de peces. Eh, los criterios son básicamente los mismos. Lo que hay que tener en cuenta es justamente el condi el, las condiciones del entorno. Bien, vámonos un poquitito más lejos. El comportamiento animal hace muchos años que se, se estudiaba eh, con el animal aislado de su entorno. Bien, eso ya se sabe hoy en día, hace, no hace tanto, pero ya se sabe que eso es un gran error. Al animal hay que analizarlo dentro de su entorno. Su comportamiento es en su entorno. Eso viene, a, hay, una, hay una especie de máxima que dice que el animal, el entorno es parte del animal. Por eso han cambiado en los últimos 20 años los enfoques ecosistémicos y de manejo de biodiversidad y un montón de cosas. Todo está unido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, si yo agarro una trucha y la meto en una condición, vamos a suponer que se pueda, como la del dorado, es muy probable que la trucha tenga un comportamiento muy similar a la del dorado. Si yo meto un dorado en un río como el de truchas y evoluciona, es muy probable que tengamos un comportamiento parecido al de la trucha. Bien, son depredadores y que tienen sentidos muy, muy parecidos. Después lo que tienen es un condicionamiento distinto del entorno, porque viven en entornos completamente diferentes. La trucha vive en ambientes de muy baja biodiversidad, el dorado vive en ambientes de altísima biodiversidad, las condiciones de agua del dorado no son las mismas, bueno, pero el cazador... Yo les, me atrevería a decirle, no les digo que es idéntico, pero es muy, muy parecido. Y ya hay pruebas de ese tipo de cosas. Entonces, Guille, cualquier pez que se alimente de otros peces, ¿sí? Todo lo que hablamos es aplicable. El vas, el lucio, peces de mar, eh, todo. Por eso, aparte de conocer el animal, tenemos que entender el entorno. Y el entorno, justamente... ¿Sí? Tiene este tipo de condicionamientos. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a acercarnos un poco más, a entender eh, cómo, por dónde entrarle al pez. ¿Bien? Hay algo que se llama pensamiento inferencial. El pensamiento inferencial básicamente es crear escenarios que no conocemos y que no podemos percibir y conocer, pero con información lo más exacta posible. Eso nos va a ayudar a imaginarnos ¿sí? o a plantear un escenario que va a estar muy cerca o, o lo más cerca posible de lo que realmente sucede. Los pescadores fallamos mucho ahí, mucho, porque tenemos prejuicios, tenemos preconceptos, porque manejamos un, un nivel de desinformación enorme y muchas veces en el pensamiento inferencial fallamos, nos hacemos la cabeza y la idea con, con determinadas cuestiones del entorno y del animal y planteamos estrategias en base a un escenario que no existe. O que es tan lejos de ser de lo que nosotros creemos. Calculen que los pescadores pescaron décadas y décadas, y hasta el día de hoy todavía hay algunos que lo hacen, creyendo que la trucha no distingue los colores, por ejemplo. ¿eh? Eh, imagínense esa persona armando su estrategia de pesca. Eh, pescadores que creen que el amigo que habla eh, es más molesto, entonces lo hacen callar: no, callate que estoy pescando. Y después caminan por la orilla del río como si fuesen un cebú, como si fuesen una vaca, haciendo un montón de ruido. No, no, eso es peor que hablar. Gritame, contame chistes mientras yo estoy pescando, pero no hagas ruido con los pies. ¿Se entiende? Bueno, todo eso lo vamos perfeccionando en función cuando vamos entendiendo ciertas cuestiones. Es muy interesante, presten la atención y van a ver cómo van a empezar a cambiar ciertas. Eh, estrategias de pesca. Y ahora voy a terminar con un dibujito que no lo tenía, pero ya que Guille plantea eso, yo siempre hago un dibujo en las clínicas presenciales que es este, es muy fácil, ¿eh? esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros entendemos como pesca. Y es a lo que más, más le prestamos atención. Si ustedes hacen un censo, van a saber, van a ver que un montón de pescadores conocen de marca, de caña, de riles, de líneas, le van a decir los WADER, el último modelo. Eh, impresionante. Después le van a preguntar qué, qué diferencia hay entre un efemeróptero y un plecóptero y no tienen ni idea. O se los confunden. No estamos muchas veces enfocados en lo, en lo importante. Esto no sirve solo. La parte más importante es esta. Si nosotros entendemos esta parte y sabemos esta parte lo mejor que podemos, bien, es mucho más importante que si sabemos esta. Y acá viene la otra pregunta. Esta cuestión que tenemos de la flecha y el indio y todas esas pavadas que realmente no sirven para nada porque lo único que hacen es condicionarnos en el, en el, en el aprendizaje. ¿Cuál de las dos es importante? Todos van a decir, y la otra, la del, la del pez. No, perfecto. ¿Saben cuál es la más importante? La más importante es esta. El todo. Todo es importante. Pues yo puedo saber perfectamente lo que pasa abajo, puedo conocer a los peces muy bien, pero yo después... No tengo ni idea de cómo imitar el insecto que yo sé que comen. Ya está. O digo, qué buena mosca, ¿no? Esto imita tal bicho, pero yo después no sé con qué línea la tengo que usar. O tengo un equipo erróneo. No sé. O sea, todo es importante. ¿Está bien? Todo es importante. No solamente en la pesca con streamer, sino en todo tipo de pesca. Esto es un dibujito repavo, re simple, pero que muchas veces simplifica las cosas porque muchos, muchos pescadores están acá de este lado y muchos, muy pocos, están acá. Y menos, menos, menos todavía están en el todo. ¿Bien? Mi consejo es que traten de estar en el todo. ¿Qué Daniel? Depende y esto yo, lo, esto lo vamos a lo vamos a esto se puede esto es un tema para desarrollarlo porque si no nos vamos a ir muy lejos primero todos los pescadores de truchas de truchas que estemos hablando hablemos de pescadores de trucha yo pesqué con yo pesqué de todas formas eh. carnada señuelo cuchara mosca pesco no pesco con carnada truchas porque está prohibido pero si estuviese permitido las pescaría posiblemente con las truchas no haces una gran diferencia. El problema es que muchas veces pescamos mal con moje y pescamos mal con spinning. Hay que tener en cuenta también eso. ¿bien? Hay especies que se pescan con carnada porque justamente es donde tienen mayor desarrollado los sentidos. ¿Bien? Olfato, gusto y es donde la carnada es insustituible, por decirlo de alguna manera. Pero cuando el animal es más cazador visual. Es relativo eso. Lo que pasa es que, claro, muchas veces la carnada nos simplifica un montón de cosas. ¿Por qué? Estamos encarnando exactamente el, 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 el organismo natural. Entonces, no es solamente el olor o el gusto, es también que el aspecto, la textura, la forma en que se comporta, eh, si es translúcido o si no es translúcido, por supuesto que va a ser mucho más real. ¿Bien? No lo va a rechazar de exactamente, va a ser más fácil de aceptar. Y después también tiene que ver con respecto al tema de que la carnada se prohíbe, no es porque se pesca más a veces, sino de que al tener un, el, el gusto, el olfato en la trucha particularmente, y el tacto, que es la textura, entran en juego a último momento, cuando el pez ya tomó, o muy a último momento. Bien, si la trucha va a comer y es carnada, carnada viva, ¿sí? la aceptación del animal es completa, y generalmente lo traga, por lo tanto, el daño o la posibilidad de devolver ese pez al agua queda completamente anulada. Aunque hay formas de que, no lo, de que eso no pase, pero no nos vamos a ir al, no nos vamos a ir a, al campo. Ahora, cuando estamos pescando con un artificial, el animal responde al estímulo del movimiento, del color, del tamaño, pero en el momento de tomar el artificial, generalmente, en la gran mayoría de los casos, ya. Detecta de que no tiene ni la textura, ni el olor, ni el sabor, pero ya es tarde. ¿Bien? Por eso, eso hace también que el tragado ¿sí? no se realice y que generalmente podamos enganchar la mayor cantidad de peces de la parte exterior de la boca. ¿Bien? Por lo tanto, minimizamos el daño. Después, podemos hablar de dentro de un rango de daño mínimo, si es realmente mínimo o no, eso ya es una discusión aparte. Pero básicamente sucede eso. No es que el olfato y el gusto y la textura no importan. No, 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 no. Importan, pero en menor, mucho menor grado. La trucha es un cazador visual y los estímulos que se necesita principalmente son a larga distancia y son a través de la vista. Imagínense una trucha que tiene que olfatear una ninfa de Myfly. Imagínense una ninfa, una trucha que tiene que olfatear un, un adulto de tricóptera. Eh, no. No, 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 no. Hagan las pruebas, presten la atención y van a ver que en la gran mayoría de los casos no responde a un estímulo de olor, ni de gusto, ni de textura. Sí, responde a otra cosa. Después entran en último momento, ahí podemos hablarlo. Pero para desencadenar el comportamiento alimenticio. No, está una trucha que está acá y ve que cae un insecto a tres metros de ella en un río, un saltamontes, por ejemplo, y va a tomarlo. No está respondiendo ni al olor del saltamonte porque el agua no deja que se disperse a la misma velocidad que en el aire. Las feromonas están mucho más concentradas. ¿Cómo sabe la textura? ¿Se entiende? Y el gusto hasta que no lo tenga en la boca no lo va a conocer. ¿Y por qué responde a eso? Justamente porque el estímulo principal es visual. ¿eh? O de movimiento a través de su línea lateral. Hay una combinación de estímulos a veces, que es mejor. Pero los otros entran a último momento. ¿Sí? Y yo, para llegar a que esos tres entren en juego, necesito de activar antes los, los otros. Si no, estoy frito. ¿Se entiende? A lo, Bien. A lo sumo textura para que. Te lo por este no, sí, no, en, no, en realidad tiene que ver con la fijación ya del estímulo. Ya, si la trucha la a engañar, llega a ese exacto, ese exactamente, tal cual. De hecho, todos han pescado con mosca seca y han visto una trucha que se acerca a la, a la mosca y antes de tocarla, antes de cualquier cosa, vuelve. ¿Y qué? ¿Le sintió el gusto? No, ¿eh? que la probó a no. Eh, ¿Qué? él sintió el olor, tampoco. Tampoco. Eh, imagínense que la corriente también funciona como nosotros como funciona el viento: con los ruidos, con los olores, con todo. Entonces, muchas veces no, 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 no funciona esa. Por eso digo: hay que tener cuidado porque eh, hablamos con un cazador y te dice: no, ojo que los olores, sí, está bien, un jabalí, un ciervo, viven en el aire, en la tierra, el, su, su entorno es aéreo. No, te estamos hablando de otro bicho. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué la trucha responde y rechaza? ¿Y porque se acercó, vio que el color no era el correcto, no era la forma, depende del grado de selectividad que tenga. Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de dinámica porque es justamente la que nos va marcando muchas de las claves para que nosotros sepamos qué hacer bien y qué hacer mal. ¿Bien? Lo que del dorado, una cosa es el otra cosa es... Claro, exactamente, exactamente. Yo no, no estoy diciendo que el dorado no tiene olfato, ¿eh? Son dos cosas distintas. Estamos hablando de truchas. Depende del ambiente que, se, que, que se haya. Exactamente. Lo, lo que en el caso de la trucha, si la miren todo, es visual. No hay, no hay duda. Bien. Eh, si no, hubiese un montón de alimento que directamente ni se enteraría de que está ahí. Pero acá hay una cuestión también que tiene que ver con el comportamiento de la trucha. Para no hacerlo muy largo, podemos hacer otra, otra de las charlas más adelante y lo desarrollamos mejor. Cuantos más estímulos entran en juego en el momento de que hay una fijación, más intensidad de fijación hay. ¿Qué significa esto? Que si la trucha responde a un estímulo visual, va y tiene premio, la fijación del estímulo es menor. Ahora, es de un nivel. Ahora, si la trucha fue, entró, eh, eh, el estímulo que recibió fue eh, visual, sensitivo y le agrega al final gusto y olor. Son más sentidos los que entran en juego, más alta es la fijación del animal. ¿Estamos? Pero queda fijado a un estímulo primario, que puede ser movimiento, y que está comprobado, que es tamaño, color y forma. Con el movimiento ahí jugando entre todos. Pero esto hay que desarrollarlo con más detalle y con más cuidado, ¿bien? Porque es muy fácil andar haciendo conclusiones rápidas y estamos hablando de un comportamiento, de un comportamiento de un animal, que vive en un entorno súper dinámico y que a veces tenemos que tener en cuenta justamente siempre ese entorno para entender el comportamiento del animal, que es lo que la etología moderna se ha dado cuenta. ¿eh? Entonces, de golpe han llegado a conclusiones que eran impensadas hace 20 años. ¿Y por qué? Y porque la, las pruebas que se le hacían a los animales no estaban dentro de su entorno natural y la respuesta de los animales no tenía nada que ver con sus capacidades reales. ¿Está bien? Bien, vamos a la, si no hay más preguntas, vamos a la, al atado. El atado igual va a ser rapidito. Bien. Bueno, acá estamos en la morsa. Eh, lo que vamos a hacer, vamos a atar las eh, tres imitaciones. Vamos a hablar un poquitito. Eh, yo elegí tres imitaciones, tres mosquitas que son de muy rápido, muy fácil atado. Bien. Después hay un montón de moscas. De hecho... Eh, una de las moscas que yo más utilizo como imitación de minnow es eh, eh, que es muy conocida, que es el Martin Minnow, pero ya lo atamos en otros programas. Entonces, para no repetirnos, eh, no vamos a atar el Martin Minnow. El Martin Minnow está dentro de las de, de las moscas que son eh, ideales, tenerlas en la caja siempre. Vamos a hablar de los anzuelos un poquitito. Eh, este es un anzuelo tradicional el 5263 de Tienco, cualquier equivalente también sirve. Este tipo de anzuelo van muy bien. Pero hoy vamos a usar eh, otro formato, uno que a mí me gusta mucho y que es uno de los que más uso, es el famoso 9395 de Tienco, que es un anzuelo de pata larga, pero de ojo recto, que a mí particularmente me gusta mucho. La natación de la mosca es un poquito más estable, muchos de estos juveniles a veces los tenemos que usar en corrientes un poco rápidas, y además, tienen la ventaja de que si yo quiero hacer una cabeza de epoxipol, de epóxido, de lo que sea, el ojo al ser recto me molesta menos y es, hace mucho más fácil la hechura de la cabeza. Y después, cuando estamos hablando de moscas, alivianar algunos pesos, eh, eliminar a veces los efectos de palanca que pueden generar las patas del anzuelo, pero lograr moscas con buena quilla en tamaños pequeños, este tipo de anzuelos son ideales. Similares a este pueden ser. ¿Eh? Esto es un anzuelo muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces estamos pescando con una imitación de juvenil de 4 o 5, 5 centímetros, bien finita, y terminamos capturando una trucha realmente muy importante, un lugar donde puede llegar a suceder eso y que sucede con mucha frecuencia. Por ejemplo, es eh, el, la desembocadura del río Correntoso, ríos como el Chimehuín, como el Caleufu, como el Limay, ¿sí? tienen ese tipo de posibilidades. Y hay veces que si atamos moscas pequeñas, muy chiquitas, en anzuelos medios endebles o muy delicados, cuando tenemos ese tipo de regalitos del río, la pasamos mal. ¿eh? Y hay otro tipo de anzuelos, que son estos, que son bastante interesantes. Tienen otros formatos. ¿eh? Este es el de streamer, alambre más fino. Y este es uno de alambre más grueso. Ojo recto y pata no muy larga. Estos son los anzuelos que yo particularmente prefiero para los Minnow. Hay un montón, ¿está? Hay un montón. Y habría que analizar a fondo cada diseño para ver cuál es el anzuelo que mejor, se, que mejor va. Pero estos eh, irían perfecto. Yo voy a usar un hilo bien finito, un UTC70. Y vamos a arrancar con la primer mosca. Una que a mí me gusta mucho. Y que es una pavadita tarla. Estamos hablando de imitaciones de juveniles pequeñas ¿eh? para apertura, porque muchas veces cuando queremos atar una imitación de juvenil grande o mediana o de un tamaño un poco más normal, es muy Ahí, eh, tenemos varias, varias formas de atarlo, pero a muchos atadores se les empieza a complicar la, la cuestión cuando tienen que bajar el tamaño de las moscas. ¿está? Ahí empezamos a tener algunos problemas y algunos desequilibrios con respecto al, al diseño de la mosca en sí. No les vamos a complicar la vida acá. Acá vamos a hacer algo que es muy fácil de hacer y que son moscas realmente muy pescadoras. Bien, arranco. Agarro un alambrito de cobre, finito. Lo ato. Y me voy hasta atrás. Hasta donde empieza la curva del anzuelo. Ajusto bien toda la parte del alambre, voy a tomar un dubbing con brillo, puede ser un Prism SLF, eh, puede ser un Ice Dab de Hareline, puede ser cualquier dubbing eh, que tenga ese tipo de características, siempre y cuando tenga una textura suave, porque estamos trabajando con cantidades muy, muy pequeñas y muchas veces si las texturas no son suaves terminamos con cuerpos un poco feos, fíjense la cantidad que estoy usando. No sé si se alcanza a percibir, pero es mínima. La pongo sobre el anzuelo y voy a hacer un dubbing bien fino. Bien finito. Llego ahí, lo engancho en la punta, torsiono para generar mayor densidad en el dubbing lo compacto de esa forma, lo enrollo, quiero que vean esto, fíjense lo finito ¿eh? y lo chiquitito que termino haciendo el cuerpito. Completo acá, siempre digo que es mejor agregar dubbing que, que que andar sacando después del hilo. Miren lo que es, nada. Ahora voy a agarrar un cuello de gallo. En este caso yo es uno que me, lo uso mucho y me gusta mucho, son los Mets. ¿Ven? El Magnum. Pero Q tiene excelentes cueros. Eh, Wittin tiene excelentes cueros. O sea, la cuestión cuál es: encontrar un cuero que tenga el tipo de pluma que nosotros necesitamos. Incluso hay algunos domésticos ¿eh? que tienen para este tipo de aplicaciones eh, una calidad realmente excelente ahora voy a sacar dos plumas y vamos a sacar, saqué dos plumitas y fíjense lo finitas que son. ¿Bien? Incluso pueden ser más finitas si quiero. Las opongo una matuca. Solamente dos, porque estamos hablando de una mosca con una silueta muy pequeña, muy finita, muy delgada. ¿Mm? Equiparo las dos puntas. Puedo... Hacerlo del largo que quiera, no hace falta que respete el, el famoso largo de, el largo de la pata del anzuelo, si quiero lo hago, pero yo prefiero que tengan un poquitito, sean un, poquito, un poco más largas. ¿Por qué? Porque, primero que me alarga la silueta, me hace que la silueta sea más larga y flaca, que es lo que yo estoy buscando. Y también aprovecho más cantidad de pluma. Que la pluma tiene esa cuestión de translucidez ¿eh? que le da a la mosquita un aspecto muy natural. Entonces yo, este tipo de moscas, eh, me guardo un poco las, las proporciones estrictas clásicas y me enfoco más en tener una mosca de pesca. ¿Eh? Ato las dos plumitas y ahora Voy a enrollar el alambre. Siempre que aten una matuquita, una ala fija, siempre agarran y dan en, el, en la primera vuelta, en la primera pasada de alambre, dos vueltas. ¿eh? Forman un anillo atrás. Eso hace que la pluma no se pueda correr, no se tienda a desenroscar de la, del anzuelo. ¿Está? Cuando hacemos el ribete directamente, en forma de, 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 de tirabuzón sería básicamente, muchas veces la plumita tiende a, a correrse un poco en la parte de atrás y hace que la pluma tiende a rotar, a girarse. ¿sí? Y eso después me jode, me molesta en la natación de la mosca. ¿Ven? Muy simple. Una vez que hice esto... Hago el nudo final. ¿Eh? Y acá vamos a hacer algo que también muchos me han preguntado. A mucha gente le cuesta mucho la parte de la cabecita de Poxipol. Resulta eh, que les cuesta mucho el manejo. Imagínense en una mosca tan pequeña. Bueno, entonces acá la vamos a simplificar. ¿Estamos? Voy a agarrar el Poxipol transparente. Yo siempre tengo este tipo de cartoncitos, de papelitos, ven, que esto lo compran en las librerías. Entonces yo acá voy trabajando como plataforma y cuando termino lo saco y lo tiro. ¿eh? Y van quedando así. No tenemos que andar eh, ensuciando la mesa ni, ni, ni tenemos que andar con una cosa llena de, de pegamento duro. <coughs> Yo acá lo que estoy haciendo es preparar el poxipol que tiene dos partes. Esto ya lo han visto en otros programas. Recuerden que ya, bueno, estamos por cumplir dos años de programa. ¿eh? La verdad, muchas gracias a los que nos apoyan. Gracias a Darío, gracias a Fede con las marcas que representan, no es, no es poco, tarda dos años, ¿eh? y está bueno también para que tengan en cuenta y vayan buscando eh, programas anteriores, hay de todo, ¿sí? van a encontrar un poco de todo, incluso con Leando estamos trabajando para hacer algunos, algunos, eh, algunas listas de reproducción de tres, cuatro programas juntos que tengan que ver con un tema en común, ¿eh? como para que también vayan eh, encontrándolos con mayor facilidad. Lo único que voy a hacer ahora, para que vean que es más sencillo, ya preparé el poxipol. Pongo un poquito de poxipol de un lado, pongo un poquito de poxipol del otro. Tomo los dos ojos 3D. Y los voy a poner. Ahora voy a explicar la posición para que sea más, más un poquitito más linda, más correcta. Generalmente cuando ponen estos ojos, uno de los errores más comunes que se ven es que los dejan muy cerca del ojo del anzuelo, ¿eh? cuando en realidad lo que necesitamos es que estén un poco más alejados. Fíjense que el ojo ocupa parte de la pluma, ¿eh? abarca parte del ala, es como que el ala sale del medio del ojo, ¿está? uso parte del cuerpo y del ala para apoyar el ojo. ¿Bien? Esto lo vamos a dejar acá mientras se seca y después le podemos dar la terminación. Y la terminación en lugar de hacerla con Poxipol, que es lo que a la gran mayoría se le complica y se le complica con ganas, está. La vamos a dejar secar. Y le vamos a dar la terminación definitiva con la KV. Entonces, acá ven una matuquita. Para aquellos que no saben, las matucas originales no tenían collar. Eran el cuerpo con el ala solamente. Lo único que hicimos acá fue agregarle ojos. ¿eh? Matuca mino, díganle como quieran. ¿Estamos? Acá tenemos una. Después la vamos a terminar. Con la laca V. Vamos a la otra. Vamos a seguir. Vamos a dejar la, la, la última, la que, es, la, la que es un poquitito, un poquitito más complicada. La vamos a dejar para el final. Este. Y acá lo que vamos a hacer. Estoy agarrando el anzuelito. Vamos a hacer un minnow, una imitación que es realmente una pavadita, es muy fácil de hacer y que es realmente muy muy efectiva. Voy a agarrar un anzuelo acá un poco más grande. Igual es un anzuelo relativamente. ¿ven? Empiezo con el hilo y acá lo que voy a hacer es tomar un material tampoco. Quiero usar cosas muy extrañas. O, o a veces, por ahí algunos nos han escrito, han dicho, che, está buenísima la mosca, pero esos gallos no los tengo, no los consigo. Bueno, acá vamos a usar un craft, un buen craft, ¿eh? no cualquier craft, un craft de pelo bastante largo. Y acá está buenísimo el ejercicio de atar estas moscas porque generalmente lo que nosotros notamos es que lo que les cuesta manejar pocas cantidades. ¿Eh? A, la, a la mayoría de los pescadores. Todos nos tuvimos que adaptar. A mí hace muchos, muchos años, en una época, yo ataba moscas con muy poco material y me decían que era una rata inmunda que estaba ahorrando material. Y en realidad era para lograr siluetas más finas. Pero los pescadores en sí veían en, veían en algo, veían, eso la trucha no lo va a ver. Bueno, por eso les digo, todo gracias a Dios va cambiando. Pero los pescadores tendemos a pasarnos de mano con, el, con la cantidad de material. Fíjense, yo acá lo que estoy haciendo, para que ustedes vean. Es nada, absolutamente nada de material. Otro yate lindo con el Craftur, fíjense que yo lo tomo, lo agarro de la punta de algunos pelos y lo abro, lo alejo, ¿ven? Eso hace que los pelos, cuando se mojan, tienen una silueta bien, bien, bien finita, bien cónica. Voy a agarrar y voy a atar. Una vez que lo hice, lo voy a atar acá atrás. Bien, en algunos casos, no en este, algunos le hacen el anti fouling y bueno, eso yo, vamos a hablar otro día de eso. El fouling es un error de casteo, no de atado, pero bueno. Lo que voy a hacer acá, sí podemos agarrar algunas moscas para condiciones de días de viento. O. o. cuando le querramos. Nosotros tiramos todos excelentes, pero a veces tenemos algún amigo que nos pide una mosca y que es, es, tira mal. Entonces, bueno. Le hacemos un anti -fouling para que la mosca tienda a enredarse menos. ¿Ven? Hago un barradito bien sutil con un marcador indeleble sobre el craftur. El craftur generalmente es una fibra que toma muy bien todas las tintas indelebles, así que no tengan problema. Y ahora voy a agarrar y voy a hacer un lacito con el hilo. Me vengo para acá. Y me vengo para acá. Este lacito voy a agarrar el torsionador y lo voy a. Dejar acá colgando. Voy a abrir un poquito la cámara acá para que se vea mejor lo que voy a hacer. Y ahora voy a usar este tipo de dubbing. ¿eh? Lo que llaman Mino Udab. Fíjense. Son brillantes, pero de fibras largas. ¿Qué me permiten hacer estos dubbing? ¿Eh? Hay varios ¿eh? de este estilo. Lo tomo y lo saco de esta forma. Entonces voy generando y voy sacando las fibras. Ya peinaditas, ¿ven? Miren. ¿Lo ven? No agarro el cacho de dubbing y lo meto ahí en el medio y empiezo a enroscarlo. Tomo así y lo voy sacando. Y acá otro ejercicio interesante. Muy poca cantidad. Es muy común y este tipo de materiales que abultan poco invitan a meter y a meter y a meter y a meter. Y terminamos con una mosca con una densidad de materiales monstruosa, eh, que después la mojamos y la vemos al lado del, del, de, del puyencito <laughs> o del juvenil de pejerrey o de truchita y nos queremos matar por la, parece un dinosaurio al lado del otro. ¿Y acá qué hago? Tengo esto, ven, ya tengo el duing prearmado, lo pongo adentro del lazo, al medio, tomo, hago girar el trompito, lo pueden hacer con un torsionador común y después dejo que la torsión pase a el lazo genero torsión y dejo que la torsión pase al lazo siempre hay que tener en cuenta y hay que tener a mano un cepillito yo uso uno de dientes duro pueden usar el que quieran que me sirve para levantar todas las fibras del dubing pero quiero que ustedes vean el alma en sí, ¿eh? ¿ven? Que no es apelmazada, no es un cordón grueso. Eso genera densidad, abultamiento que no tiene nada que ver con que la mosca después trabaje bien. ¿Eh? Tiene que ser un brush o un loop, un dubbing loop o dubbing brush, llámenlo como, como prefieran, liviano. Y lo voy enrollando hacia adelante sin encimar las vueltas, no hace falta que. Nos vayamos con una vuelta arriba de la otra, porque ahí lo que vamos a generar es mucho volumen y no tiene sentido. Lo que voy a generar de esta forma es que voy cubriendo el cuerpito, el cuerpo en sí va a quedar flaco y lo que va a quedar dando volumen es justamente el brush. ¿m? Y no un apelotonamiento de material sin sentido en el cuerpo. Hago el nudo y cierro la mosca una vez que hice eso tomo el cepillito primero a contrapelo puedo levantar todas las fibras y después lo puedo hacer al final ¿Mm? acá tengo brillo un nivel de brillo alto no sé si la luz me lo deja mostrar, pero bueno, se ve, ¿no? Y es un material, fíjense lo translúcido que es el material. ¿eh? Tiene un nivel de translucidez muy alto, ¿lo ven ahí? Y todo ese tipo de cosas, a veces en las imitaciones de juveniles, son realmente muy, muy importantes. Yo, una de las moscas que atamos y que en algún momento ataremos, son los flashy minnow o todos minnow en donde le hacemos todo el minnow con mucho brillo que es para usar en momentos de poca luz, ¿eh? al amanecer al atardecer eh, en, en esos momentos donde a veces eh, levantar excesivamente el brillo de la mosca puede llegar a ser que la mosca sea más visible a larga distancia y sobre todo en espacios muy grandes como ríos grandes como lagos ¿está? Eh, Presten la atención. Para que nuestra mosca le guste a la trucha, primero la tiene que ver, la tiene que percibir. Recuerden eso. Y acá hago lo mismo. No me voy a andar complicando para que no me no me manden cartas de amenaza de, de que no le salen las cabecitas de poxipol. Pongo poco poxipol. Y voy a apoyar solamente los ojos al costado. Y después, con la KV, ¿eh? le voy a dar la terminación adecuada. Por el momento, lo voy a dejar ahí y que sequen. ¿Está? Esta mosca, que es una pavada, es una de las moscas de una imitación de juvenil realmente fabulosa, sobre todo en apertura de temporada. Yo después... Me gustan con un poco más de volumen, bueno, un poco más, no tan translúcidas, ¿está bien? Ya con más contraste entre lomo y panza, pero al principio, para apertura, que son prácticamente translúcidos, este tipo de mosquitas va fenomenal. La voy a clavar acá y después vamos a hacer el cierre total con la laca V. Si no hay preguntas, sigo con la última que ya, ya estamos perfecto. Igual la última no se crean que es una cosa complicada, ¿eh? En lo más mínimo. Tengo un anzuelo cortito. Acá estoy usando este, el 784. Fíjense, un anzuelo muy fuerte. Me tengo mucha fe con este, con esta mosca, por eso le vamos a meter ganas. Y acá vamos a hacer algo muy simple. Le dije que no quiero. Hoy la idea no era atar cosas complicadas. Voy a agarrar un material que es el pseudo Fox. ¿Sí? Pueden usar un crafur largo. Este es un material muy lindo. Hacemos así. Hay un material espectacular. Fluoro fiber se llama. Darío lo tiene. Es realmente fabuloso. El material y, y, y el aspecto que tiene con los Minos, es genial. Saco, ¿ven? Fíjense lo poquito, ¿eh? Ya voy a cortar acá. ¿Está bien? Corto. ¿Lo ven? Tomo y doblo. Fíjense cómo dejo esta parte acá y ato abajo de esa forma. Con la parte larga del pelo hacia adelante. Y ahora voy a agarrar. un crafur o algún pelo similar, que sea un buen crafur, un pelo largo, lindo, voy a sacar un mechoncito. En este caso elegí oliva. Acá ya lo que voy a hacer en esta mosca es tratar de jugar con lo que se llama contraste, o sea, quiero ya generar un poquitito de contraste entre la panza ¿eh? y lo que vendría a ser el lomo. Lo ato. No se compliquen mucho la vida. Eso lo corto para que no me abulte mucho. No tiene mucho sentido. Fíjense que hasta acá no necesitamos de ningún tipo de precisión muy rara. Fíjense, sí que dejé la oliva un poco más largo que el otro. Como tengo como el minú, pero dado vuelta al revés. ¿Está bien? Y ahora. Lo único que tengo que hacer es volcar esto para atrás. Fíjense cómo lo voy tirando hacia atrás. Háganlo con paciencia. Hago un rematecito chiquitito de hilo acá. Que es como para que el los pelitos no se me vuelvan para adelante. Bien, después vamos a hacer el resto. Y ahora voy a tomar un material que es un Lateral Scale, que es un material que para este tipo de aplicaciones a mí me gusta mucho, tiene un muy lindo aspecto, viene de todos colores. Yo los que más uso por lo general son el plateado y el perlado. Y pongo uno de costado y lo ato. Giro el otro y lo ato al otro costado. De esta forma lo que logro es que queden los dos ¿eh? en la parte lateral de la mosca. Después voy a cortar el largo que yo quiera. Hasta acá llegamos con nuestra mosca. Bien, voy a agarrar el lateral scale hasta donde lo quiero y acá vamos a hacer algo distinto. Para limpiar esos pelitos que les pueden llegar a quedar, tiran para atrás con cuidado y con la llama, fíjense, apenas muy poco. Ya sacan todos esos pelitos que pueden llegar a ser un poco molestos. Y para que puedan trabajar con esto cómodos, sin complicarse mucho la existencia, podemos agarrar un poquitito del AKV. Poquito. Tomamos un pincel de estos que me acaba de mandar de regalo un amigo, ¿eh? un, un amigo alumno que es Federico Dragovesky. Muchas gracias. Son un lujo. La verdad, ven, tomo el minow y con esto, con, esta, con el pincelito le doy una manito de V muy liviana, que lo único que va a hacer esta capita de V es mantener como yo quiero el ala del, de la mosca. La posiciono como quiero y al alumbrar ya hace que quede... ¿Eh? La base perfectamente armadita, lo cual me va a permitir ahora trabajar con mayor comodidad y, aparte, me permite trabajar la silueta a gusto. ¿eh? La quiero más gordita, la dejo más grande. Aparte, la quiero más finita, lo aplasto un poco más. Entonces, me da ese manejo. Y lo único que me queda por hacer es con otro poquito de epoxipol o algún pegamento al que le tengan fe. No hacer la cabecita completa, ya, ya entendí que, que a algunos les cuesta mucho y que es un impedimento. Yo a veces eh, hablo con algunos atadores o pescadores y me dicen, no, yo los ojitos no se los pongo porque realmente no me salen, la, es mucho laburo. Bueno, pero están perdiendo algo que es importante porque no les sale, o, entonces dije, bueno, vamos a a mostrar otras maneras de hacerlo que no requieren. ¿sí? Esto es poner el poxipol directamente de la forma más sencilla y directa posible. Tomo los dos ojos y los ponemos. ¿Ven? Los pescadores del Lima y medio se, en este momento se están se les está cayendo la baba ¿eh? por el tema de las imitaciones de pejerreyes y todo ese tipo de cositas. ¿Ven? El lateral scale, en este caso es perladito, hubiésemos usado un plateadito para un peje y hubiese quedado divino. ¿eh? Oliva, plateadito blanco o gris. ¿Está? Tengan en cuenta que muchos juveniles tan chiquititos a veces no son tan blancos abajo. Entonces tengan en cuenta con, los, con pasarse de largo con el blanco que no siempre es la mejor opción. Bien, esto se tiene que secar y mientras se seca, lo voy a dejar acá. Lástima que no se alcanza a ver bien el efecto del lateral, pero bueno. Y acá lo único que tenemos que hacer, voy a poner más laca UV en el papel y voy a volver a usar el, el cepillo que me mandó mi amigo lo único que hago ahora con la laca UV es cubrir todo y de esa forma lo que logro es proteger ¿eh? mucho más los ojitos. Una por un lado. No sé si alcanza a ver el tamaño, pero son chiquititas. A Lea no le gustan estos streamers, así que yo estas las ato bien porque me los voy a quedar yo. Así que, como él, este tipo de. Él me afana las Hampi, las irresistibles. Ahora si llega a ser una jaguar, ah no, olvídense, esa la pierdo, esa va para la caja de Lea. Bien, lo estoy pintando y hago lo mismo que hice con la otra. Simplemente ya la cabeza estaba preformada, lo único que tuve que hacer es darle la capita de V para proteger básicamente la terminación. No sé si se puede ver bien, pero ven, es casi translúcido. ¿Ven el nivel de translucidez que tiene este modelito? ¿Eh? Son divinos. Y mojado, ni hablar. Yo no quiero hacer la chanchada acá con la saliva. Y acá tenemos, no sé si se alcanza a ver bien el brillo, pero bueno, ahí creo que se, se ve mejor. Bien, y acá voy a volver a hacer exactamente lo mismo. No sé sí, si ya se secaron, pero bueno. Así no se hace muy largo el... Total, ya se entendió la idea. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Tienen tres modelitos muy muy fáciles de atar sin materiales realmente complicados y que son ideales para arrancar la temporada acá volvemos un poquito también a eh, para arrancar la temporada y para seguir depende de los, los ambientes que pesquemos y los lugares que pesquemos eh, vamos a, a usarlas todo el año este tipo de moscas está bien pero bueno ya después a medida que la temporada Va avanzando y se empiezan a mezclar un poquitito más, y ya estas nubes de juvenil están marcadas, empiezan a crecer y ya empiezan a ser depredados, entonces empiezan a bajar la, la cantidad y ya se empiezan a agrupar de otra forma. Bueno, ahí empezamos a agrandar un poquitito los tamaños y, si queremos, a engordar un poquito las siluetas. Pero este tipo de moscas funcionan siempre. ¿eh? Eh, a ver si tengo acá para pincharlas, pero. No tengo nada, me parece. Para que las puedan ver bien. Ah, vamos a usar una línea. Una línea que a mí me gusta mucho para pescar en apertura, donde a veces no tiene mucho sentido en los ríos muy, de mucha corriente. A veces les dije que aprovechen las orillas. Bueno, a veces usar líneas de flote con alguna punta de hundimiento, algún pedacito de té, o algún poli, o algún tip. Eh, marcan una diferencia muy grande. Siempre que hacemos eso, tenemos que tener en cuenta de que las líneas tengan un perfil agresivo, con mayor cantidad de masa hacia la punta, eh, o lo que se llaman afinamientos delanteros cortos, eh, cosa que transmitan mucha más energía adelante, que haya menos disipación de energía, porque al no haber disminución de masa, hay mayor cantidad de energía. ¿está? La Nasti y la Rio Gold. La Big Nasty es más específica, más técnica. Eh, no es una línea ideal para andar revoleando mucha cantidad de metros. Pero para pescar de arriba una balsa les puedo asegurar que es una maravilla para ese tipo de cosas. Otra línea fantástica para eso, que a mí me gusta mucho, que la uso mucho, es la Loop. La Loop 85, la Loop 95. Son dos, dos líneas que tienen un, un concepto también. Eh, de diseño que nos permite trabajar con, con ese tipo de, de técnicas. Bueno, no sé si alcanza a ver bien, pero ahí están ¿Eh? tres conceptos: más brillo. Eso lo vamos manejando como realmente querramos. ¿Está? Gente, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo dentro de 15 días con el nuevo programa. Y como siempre les digo, aquellos que quieran algún tema en particular o tengan alguna pregunta específica o lo que sea, pueden escribirnos y en todo caso proponer el tema y si es posible lo desarrollaremos en alguno de los programas más adelante. Si no hay preguntas... No. Perfecto. Gente, gracias. Eh, gracias por haber estado. Espero que les haya gustado. Gracias Fede y Darío por el apoyo de siempre. Y bueno. Ya falta menos para empezar a pescar, por suerte. Acá, gracias a Dios, ya el primero, ahora en unos días, en dos días ya podemos estar mojándonos las patas en el lago, pescando unas hermosas fontes y unas hermosas arcoíris, eh, porque Nahuel Guapi abre ya el primero de octubre. Eh, así que bueno, vamos a poder despuntar el vicio. Pero para los amantes del río, como yo, la temporada todavía. Eh, falta, faltan falta un mes. Así que bueno. Abrazo grande, nos vemos. Un abrazo, nos vemos, gente.